Soy Pedrito Mier, esto es Banatete, bienvenido una vez más al canal. Bueno, al día de hoy estoy aquí para probar mi nuevo coche, el World Racing Products, ahora os lo voy a enseñar, una virguería de coche y bueno, vamos a probarlo. Vamos a ir despacito porque esta carrera es con el trazado que se gira al revés de lo que normalmente solemos girar. Y bueno, hay que cogerle un poco el feeling al circuito y luego bueno, probaremos un poquito más ya las prestaciones del coche para bueno, para ver qué tal, a disfrutar. Ahora lo enseño, es una pasada como viene montado, Roman te lo manda montado y bueno, solo tienes que hacer cuatro ajustes, cuatro cositas para que el coche pueda funcionar, ¿vale? Hoy también probaremos el aditivo, el Andis Grip. En este caso probaremos el de 15 grados, el medio, por así decirlo, ni el de frío frío ni el de calor calor, el de la mitad, porque hay para tres temperaturas. Y bueno, os enseño un poco aquí qué es lo que tengo montado, ¿vale? Aquí tenéis el coche justo después de la primera lipo. El coche ha quedado bastante bueno, la carrocería como siempre. Encima esta carrocería no es la óptima, hablando con Román me ha dicho Pedro, tienes que usar la VP no sé qué, la otra carrocería que distribuye VIP, que es la plana aquella rara, y bueno, cuando la tengamos puesta, cuando la tengamos pintada, la pondremos y veremos las diferencias. Bueno, vamos a seguir.
¿Qué pasa? ¿Qué pasada? ¿Cómo va, tío? Impresionante. Impresionante cómo va. ¿Va bien o qué? ¡Pah! ¿Sí? Bueno, hombre. Pero de lujo. Impresionante, ¿eh? Madre mía, la verdad, muy, pero que muy, muy, muy contento. Muy contento. La primera toma de contacto. Un coche muy noble. O sea, rápido en el giro, pero a la vez fácil de llevar. Todo lo que uno desea de un coche, ¿eh? La verdad que una pasada. Brutal, la verdad, una pasada. Me ha encantado, pero me ha encantado cómo va. Bueno, lo habéis visto en el vídeo. O sea, pensar que la toma primera de contacto, ¿eh? No he hecho ninguna prueba ni he hecho nada. Le he puesto el aditivo y he salido con el coche a correr. Sencillamente eso, brutal, brutal. La sensación, he tenido que, bueno, lo típico, ajustar un poquitito la radio. Pero lo demás, brutal. O sea, para ponerme a llorar. Para ponerme a llorar, pero desde ya. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Roman, por hacer estos buenos productos, ¿no? Porque, bueno, uno se gasta un dinero en un coche y lo que quiere es que vaya y que todo sea sencillo, ¿no? Y la verdad que, bueno, es un coche recomendable para el que se quiera gastar dinero, tener un coche bueno y potente. De principio, ¿no? O sea, te puedas ir rápido y te puedas divertir. Luego ya le sacaremos provecho, luego ya miraremos las puestas a punto y ya miraremos los tiempos y un poco más. Pero salir y divertirte con competitividad, porque el coche se ve rápido. Ahora os lo diré con el trono. Se ve rápido, me ha gustado y bueno, y nada, vamos a seguir filmando y vamos a seguir pasando el día. Vale, Pedro, tío, ¿Qué pasa, tío? no es tan bajito, ¿eh? Sí, tío, pero me da la emisora en el. Me da la emisora. O sea, como cojo la emisora, me toca el podio y no soporto, tío. Claro.
Qué va, qué va, qué va, dime. Epa.